Señor, y no hacen lo que yo les mando. Bueno, ¿tiene otra preguntita? A ver, allá. ¿Católico o no católico? Católica. Pero si hay algún hermano separado que quiera preguntar, y ahorita le damos chance a los católicos. ¿Alguno de los hermanos quiere preguntar? Allá. ¿Se acerca? ¿Se acerca para acá o allá? Allá, llévele el micrófono al hermano que quiera hacer una pregunta ya. Claro que sí. Vamos a darle la oportunidad primero a los hermanos separados. Y después le damos la oportunidad a los católicos. Allá, mire, allá. Pedro, allá está el señor, el hermano separado. Antonio. ¿Usted es hermano separado? Hola, buenas noches. ¿Usted es hermano separado? Sí. ¿Qué tal usted? ¡Oh, démosle un aplauso! Gusto saludarle. ¿Usted es hermano separado? Yo no me he separado de los hermanos evangélicos. Pero ellos se separaron en el año 1520. Hasta el año 1520... los cristianos estaban unidos en la iglesia católica. Sí, vino alguien que se llamó Martín Lutero y se separó. Y de ahí comenzaron nuestros hermanos que están separados. Y deseamos que vuelvan. Y hay un solo rebaño bajo un solo pastor. O sea que es mi hermano separado. Usted se separó de nosotros. O sea que usted no está separado de mí. Yo no, usted sí, se separó de mí. O sea que yo estoy lejos y usted está cerca de mí. Cuando usted se va de la casa, usted se separó de su esposa, no su esposa de usted. Ya le aclaré. Muy bien, entonces mi esposa no está separada de mí. Bueno, si ya le expliqué, si no es capaz de entenderlo, yo pienso haga que la tenemos pregunta. Que amarnos más y dejar de tirarnos piedras entre nosotros. Oh, te felicito. Repítalo. Póngale la cámara, Benjamín. Póngale la cámara. Repítalo. Debemos amarnos más y dejar de tirarnos piedras. Hermanos separados. Entre la iglesia. Hermanos separados. Oigan lo que este hermano hoy Dios Porque ha mandado usted... para que lo diga al mundo entero. Que los hermanos separados deben dejar de sembrar cizaña. Que deben dejar de decir que la iglesia es la gran prostituta, que la iglesia es la gran Babilonia, que el Papa es la bestia, el anticristo, que la María es una cualquiera. Le felicito, hombre. Así debe ser. Y que lo escuchen todos del mundo entero. Tienes razón, hombre. Así es. Y por eso estoy aquí predicándole, para que los hermanos separados más nunca vuelvan a hacer eso. Porque aquí Dios mandó a este varón para que le predique a los hermanos separados que no siembren cizaña en medio del pueblo. Sí, es verdad. Tienes toda la razón. ¿Alguna otra pregunta o algo? ¿Quiere que le haga yo preguntas? No sé. Sí, depende de usted. Si quiere que yo le haga preguntas, yo le voy a hacer preguntas. ¿A qué religión Porque pertenece? Porque seguramente usted se cansa demasiado en recibir preguntas y preguntas. Ya, a ver, me gusta, yo, sí me gusta a mí. Todo el tiempo me preguntan a mí. Ahora que me den chance de yo preguntar, alabado sea el Señor. Un aplauso para el hermano. Así me gusta. Yo voy a preguntar hoy. Una aclaración. Que sea una pregunta muy así. No. No muy, muy, muy sabia, porque no le llego ni a los talones en sabiduría, seguramente. Yo me considero lo más bajo que hay. Ah, está bien. La primera pregunta... En conocimiento. La primera pregunta es, ¿a qué religión pertenece usted, por favor? Yo tengo una relación con Cristo. Y eso se llama religión. Si usted tiene la relación con Cristo y se reúne o se congrega en un lugar, entonces se llama religión. ¿Y qué nombre le tienen? Bueno, la religiosidad es peligrosa. La religión no. Pero usted se congrega, ¿y cómo se llama en el grupo donde usted se congrega? Yo estoy congregado en una iglesia de Cristo, donde generalmente es una iglesia igualita que esta. Hay sacerdotes que ofrezcan el sacrificio de Cristo, el único sacrificio que dice Hebreos capítulo 10, versículo 9, que es el único sacrificio por medio del cual tenemos la salvación. Vamos a leerlo, a ver si ustedes tienen ese sacrificio. Hebreos capítulo 10, versículo 9,
cuál es la voluntad de Dios en el Nuevo Testamento, que usted y yo seamos santificados, por de qué manera. Vamos a ver si es la misma religión. Entonces sigue. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Para hacer tu voluntad. Para hacer tu voluntad. Oigan lo que viene. Con esto anula el primer orden de las cosas. Anula el Antiguo Testamento, el primer orden de las cosas, donde para se ofrecían machos cabríos, sacrificio de animales, sangre de animales. Y escuche lo que viene. Para establecer el segundo. Para establecer lo segundo. ¿Qué fue lo que estableció? Si Él lo estableció, nosotros lo tenemos que cumplir, y dentro de la iglesia lo cumplimos, y como usted dice que es lo mismo, le pregunto si usted lo cumple. Vamos a ver qué es lo que hay que cumplir, porque Él lo estableció. Dale. Esta voluntad de Dios. Esta voluntad no del Papa, no de los obispos. Esta voluntad de Dios. Esta voluntad de Dios de que habla es que seamos santificados. Es que seamos santificados, pongan cuidado. Por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús. Por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús. Y para que haya una ofrenda, tiene que haber el sacerdote que ofrezca esa ofrenda. Y si es el cuerpo de Cristo que se inmola, debe haber un sacerdote, como en el Antiguo Testamento, que se ofrecía el sacrificio. Y nosotros en la iglesia tenemos ese sacrificio y esa ofrenda del cuerpo de Cristo, que es la Eucaristía, donde creemos que es el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Ustedes la tienen? ¿La tienen? Antes de contestarme, ¿podrían leer de vuelta si no tienen problema? Porque no estuve muy atento. ¿No estuvo muy atento? No. Lo que pasa es que estaba pensando en el eslogan, porque un católico instruido jamás será confundido. Yo no quisiera ser de pecado para la gente acá y confundirles. Entonces, yo no quisiera... No tenga miedo de confundirlo, porque aquí estoy yo, que lo voy a desconfundir. No se preocupe por eso. Usted puede convertirlos a todos. Dele para adelante. Eso tiene, para eso Dios lo ha mandado a usted hoy aquí, para que usted ponga... No mida sus palabras con tranquilidad, exponga su doctrina, que a nadie usted va a confundir aquí, porque si usted dice algo que no sea conforme a la doctrina de Cristo, yo con capítulos y versículos le voy a mostrar a la gente que eso es mentira. Entonces no va a quedar confundido, no se preocupe por eso. Entonces, léaselo de nuevo. Esta voluntad de Dios de que habla es que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús. La ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús lo estableció Cristo en el Nuevo Testamento. Y esa es la voluntad de Dios, que ustedes y yo, gracias a esa ofrenda del cuerpo de Cristo que hacemos en la misa, seamos santificados. La pregunta es: ¿usted en su iglesia lo hace, lo vive, lo cree? Disculpe, no logré escuchar completo porque no leyó en forma completa. Si ¿Usted me está tomando el pelo? No, porque usted habló de vuelta y ella leyó más largo hace rato. Yo ya comienzo a dudar. Se lo voy a leer por última vez, pero ya estoy dudando de su sinceridad. Voy a leerlo otra vez de nuevo. Pero si veo que está tomándome el pelo, entonces no le voy a permitir más hablar. No. Disculpe, dale, no. Dale. No le estoy tomando. Del 9 en adelante. 10, 9 en adelante. Entonces dale. Sigue. Entonces aquí, sigue. Aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Siga. Con esto anula el primer orden de las cosas. Si no saben cuál es el primer orden de las cosas, versículo 8. Léame el 8 para que sepa cuál era el primer orden de las cosas. Antiguo Testamento, para explicárselo mejor. Dale. Comienza por decir: no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni te agradaron holocaustos o sacrificios por el pecado. Entonces, eso se ofrecía en el Antiguo Testamento, sacrificio, y lo ofrecía el sacerdote. Siga. Y sin embargo, esto es lo que pedía la ley. Eso lo pedía la ley. Siga. Entonces sigue. Entonces sigue.
Aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Con esto anula el primer orden de las cosas. El primer orden de las cosas, aquellos sacrificios, aquellas ofrendas, lo anula. Pero no lo anula y se acabó. Ahora establece algo nuevo para los cristianos de todos los tiempos. Dale. Para establecer el segundo. Para establecer lo segundo. ¿Y qué es lo segundo? Dale. Esta voluntad de Dios de que habla es que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús. Eso es lo que llamamos la Eucaristía, donde usted y yo, dentro de la iglesia de Jesucristo, celebramos el nuevo culto establecido por Dios para ser santificado por medio del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Usted cree eso? ¿Usted lo vive? ¿Usted tiene esa ofrenda del cuerpo de Cristo en su iglesia? Sí. Y pregunto, ¿y quién hace ese sacrificio? ¿Qué sacerdote? Jesús lo hizo. ¿Y quién hace ese sacrificio? La palabra. ¿Y quién hace ese sacrificio? Jesús hizo ese sacrificio. Lucas 22:19. A ver si Jesús lo hizo y ya y listo. O si él dejó a alguien para que lo siguiera haciendo. Vamos a ver, Lucas 22:19. Si Jesús dejó a alguien, entonces listo, vamos a ver. Después tomó pan y dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo. La voluntad de Dios es que seamos santificados gracias al cuerpo de Cristo. Esto es mi cuerpo, siga. Que es entregado por ustedes. Y aquí viene la orden que le dio a los apóstoles, que se llama ordenación sacerdotal. ¿Por qué se llama ordenación sacerdotal? Porque le dio la orden de ofrecer ese sacrificio. ¿Quién ofrecía los sacrificios? Los sacerdotes. Y si él es el cordero y le dice, hagan esto en memoria mía, entonces le está dando una ordenación sacerdotal. Porque vamos a ser santificados gracias a la ofrenda, al sacrificio de Cristo, pero tiene que haber sacerdotes que lo ofrezcan. Y él dijo, hagan esto. Está nombrando sacerdote. ¿Usted tiene sacerdotes de esos que lo hagan? Seguramente en este momento es una iglesia imperfecta. Pero ¿cuándo no fue imperfecta la iglesia católica? Y el Papa pidió perdón. No entendí su ¿Cuándo respuesta? No fue imperfecta la iglesia católica? Y por los pecados que cometió no se pidió perdón. Lo que nosotros hacemos es caminar y buscar. No, mire, usted me confunde. Entonces, usted me confunde. Yo le agradezco a usted su participación. Muy bien. Pero si hay otro hermano que quiera preguntar, pregunte. Disculpe, yo pensé que quería preguntar. Y aquí vemos a un hermano que quería sabotear y quería tomarme el pelo, pero se le respeta, y cada uno puede hacer lo que le venga en gana. Después tendrá que entregarle cuentas a Dios. Pero observen ustedes cómo los hermanos separados no buscan la verdad. Observen cómo los hermanos separados no aman la verdad, y cómo a ellos no les importa estar o no estar en la verdad. A ellos les importa decir lo que les venga en gana y ya. Así no es. Sí, está bien. No, hombre. Hermano. No, hermano. Ya le di la oportunidad. Hable. No, pero ya usted le está diciendo que yo quiero embaucarle a usted. Sin embargo, usted, los videos que hace, recorta. Lo transmitimos en vivo. ¿Cómo lo recortamos? Es ahí la mentira más grande. Lo recortamos en vivo. Está en vivo. Dale, a la pregunta. Herbert, a ver, escúcheme lo que están ayudando. Es aquí a un hermano que no viene a buscar la verdad, viene a sabotear este encuentro. No permita
que siga saboteando este encuentro, ya. No me le preste más micrófono, se le respeta y se le trata como hermano, si quiere seguir, ¿sabes? Pero no permitamos, vamos a darle chance a otro hermano que sí esté interesado en hacer preguntas y que quiera seguir, la verdad. Dale la oportunidad a aquel. Benjamín, fírmelo, sí. Porque el hermano va a hacer otra pregunta. Buenas noches, un placer estar acá compartiendo con todas las personas. Gracias, hermano, gracias. Para y nosotros también. También, si se acerca hacer más unas preguntas del por qué hace como 40 minutos que llegué acá y nunca destacó al Espíritu Santo. Entonces, también el Papa dice que todos somos hijos de Dios. Y en la Biblia, en Romanos 8:14, dice que todos los que son guiados por el Espíritu Santo, ellos son llamados hijos de Dios. Y llamó muchas veces que somos hermanos separados, y nosotros le llamamos a los católicos primo desviado. ¿Son qué? Entonces, porque no, yo... Dime lo que no entendí. Primo desviado. ¿Primos desviados? Sí. Dígalo para yo escuchar porque no le escucho. O hermano desviado, como quiera. A ver, hermano, sí, no, usted me oye, usted me oye. Otra pregunta, no. A ver, hermano, usted me oye, perdón, usted me oye bien. Yo termino con esto. No, perdón, hermano, usted me oye bien. No, acá nomás, no, por favor. Hermano, por escúcheme. Favor, señor, no acá. Ya va, bueno, déjelo ahí. Hermano, tengo un problema, no lo estoy escuchando. La pregunta es, en Romanos 8:14 dice, y que el Papa dice que todos somos hijos de Dios, pero en la palabra recalca que en Romanos 8:14, verá, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Y cuál es la pregunta? Y si nosotros le tenemos a Cristo, si realmente mira, el Cristo es el camino, la verdad y la vida, entonces ¿por qué esa necesidad de destacar otra figura, imágenes o santos? ¿Verdad? De desviarnos a Cristo, que solamente a Él hay que reverenciar. No, nadie puede tener encima de Cristo, ni un protagonista, nada más. Pero ahí la doctrina enseña, ¿verdad?, que hay marianismo, que hay seguidores de santos, y no solamente. ¿Qué necesidad es? Y con Cristo lo que hizo ya bastó. Entonces, ¿para qué necesitamos más santos, ni de vírgenes, y con Cristo? Nosotros le seguimos y Él que nos hace llegar al Padre. ¿Qué okay. necesidad hay hoy darle destacarle a otra figura? Ok. ¿Quiere que se lo responda? Sí, por favor. Con gusto. Sí, claro. Así sí me gusta. Claro, hermano, con todo el gusto y con todo el respeto se lo voy a explicar. Que usted me pregunte por qué, yo tengo que explicarle por qué. Y tengo que fundamentárselo en la Biblia para que usted lo crea si quiere buscar la verdad, y si no lo crea, pues si no quiere buscar la verdad, pero tengo que fundamentárselo. Antes de fundamentárselo, no entendí lo de hermano, y por eso le pregunté varias veces. Yo ningún momento he dicho que ellos no son mis hermanos, por si acaso. Yo he dicho que son mis hermanos, lo único que se han separado, pero son mis hermanos, son hijos de Dios, y los reconocemos, como el Papa ha dicho, que son hijos de Dios, y los amamos como hijos de Dios. ¿Sí? Así de sencillo. Por eso le permitimos que estén aquí, por eso dialogamos, por eso compartimos, por eso no vamos a pelear. No, vamos a compartir. Ahora le voy a dar la respuesta. Cuando nosotros decimos que Cristo es el camino, la verdad y la vida, no significa que no podemos tener los santos como ejemplo. No, significa que el único a quien debemos escuchar su enseñanza y su doctrina es a Cristo. Él es el que nos dejó la enseñanza. Escúchenlo. Dios habló de muchas maneras, ahora nos habló por medio del Hijo. Pero si usted quiere saber por qué tenemos los santos y dónde dice en la Biblia que ellos pueden ser un ejemplo para nosotros, de la Reina Valera, voy a hablarle a un hermano separado, de la Reina Valera, para que no digan que no está en la Biblia de ellos. De la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Hebreos capítulo 11, del versículo 1 en adelante, donde primero habla de la fe, esa fe que usted y yo debemos tener, y que los hermanos separados dicen, yo tengo la fe únicamente en Cristo.
Solamente Cristo salva. Los santos hay que quitarlos de un lado para un lado. María hay que quitarlo para un lado. Pues vamos a hablar de esa fe. A ver si la Biblia dice que no podemos tener a los santos, que no podemos tener a esos modelos, a esos ejemplos para seguir en el camino de la fe. Primero, Hebreo va a explicar qué es la fe, porque los hermanos dicen, nosotros creemos en Cristo, esa es nuestra fe, y en nuestra fe no nos permite tener santos como ejemplo, como modelo, solamente Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Va. Por la fe. Por la fe. Aquí estamos hablando de la fe, esa fe que dicen los hermanos separados que ellos tienen y que es mejor que la de nosotros. Por la fe. Por la fe, Jacob al morir. No, niña. 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Ya saben de qué les estoy hablando? De la fe. De la fe. Esa fe que dicen los hermanos separados es solamente Cristo. Porque Él es el camino que nos conduce al Padre. Quitemos los santos. Otra vez. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. ¿Por qué la fe es la certeza de lo que se espera? Porque Cristo nos dijo que era lo que esperábamos y nosotros le creemos a Él porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y no debo creerle a más nadie. La fe es la certeza de lo que se espera porque Él lo dijo. Siga. La convicción de lo que no se ve. Y porque Él lo dijo, yo tengo que convencerme de que es así. Pero ahora vamos a ver si esa fe me impide tener a los santos como ejemplo, como modelo a seguir. Dale. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y escuche ahora lo que viene, dale. Por la fe. Por la fe, vamos a ver si la fe nos permite tener ejemplo, modelo de los antepasados que ya vivieron la fe. Por la fe. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Aquí no me prohíbe, aquí no me dice, si yo tengo fe, no debo recordar el sacrificio que hizo Abel, la fe que tenía Abel, o Abel me estorba, tengo que creer solo en Cristo. Versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto. Aquí otro ejemplo, Enoc, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios. ¿Quién? Noé. Noé. Versículo 8. Por la fe Abraham. Está hablando de hombres que tuvieron fe. Versículo 32, para no leerlo todo, usted lo puede leer todo en su casa. Versículo 32. ¿Y qué más digo? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. De los profetas. Y ahora, capítulo 12, versículo 1, para que vean que esos son ejemplos para nosotros de la Reina Valera, dale. Por tanto, conclusión para los cristianos. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Ellos son testigos y nosotros tenemos alrededor. La fe no nos lo prohíbe, no nos va a chocar con Cristo, porque Cristo es el que nos dijo qué es lo que hay más allá. Ellos lo han creído, ellos son testigos, ellos son modelos y nosotros los tenemos. No nos estorban, no nos quitan a Cristo del camino. No, Pablo dice, sean mis imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Ahí está la respuesta. Ahora pásenle el micrófono si tiene alguna argumentación. Antes de que hable, debo decirle, usted me preguntó por qué. Yo le respondí con la palabra de Dios, para si usted lo quiere creer, lo crea, pero no lo voy a obligar. Solamente le estoy explicando la doctrina de la iglesia. Yo creo que el 80% de los católicos no leen la Biblia o no interpretan la Biblia porque no tienen al Espíritu Santo. A ver, por favor, acérquese más el micrófono.
porque no tienen al Espíritu Santo y la doctrina católica le tiene que enseñar a tener esa experiencia de que el Espíritu Santo es el trabajo de él, de convencer de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que te revela, que te enseña, que te guía con la palabra de Dios. Y esto de ejemplo de todos esos de los que están en la galería de la fe, de con quien habló, no se necesita, no es imperativo eso para demostrar que uno tiene una fe más grande y de querer copiar a otra persona que fueron usados por Dios. Yo creo que cada persona puede hacer mucho más grandes cosas que aquellos mismos que hicieron. Entonces lo importante es que entendamos de que amemos al Señor, vivamos una vida santa, una pura limpia y salvar alma. Predicarle la palabra de Dios, no solamente de la iglesia, es Cristo solamente, y que amen la palabra, que le amen a Cristo, que tengan el Espíritu Santo, que persona que tiene poder, que pueda orar, transmitir el amor y el poder de Dios, no solamente ahí empaquetando de que tiene que ser la iglesia, de una forma de que solamente si uno no tiene la iglesia, parece que no tiene nada. Entonces se subestima un poco a la gente, a los que quieren amar a Dios, a seguir a Cristo y servir a Cristo. Eso es lo que mi comentario. Gracias. Ahora voy a analizar el comentario que él hace. Él sigue diciendo que no es importante seguir el ejemplo de los santos. Si no es importante, ¿por qué Primera de Corintios, vuélvamelo a leer, capítulo 11 de la Reina Valera? Capítulo 11, versículo 1, dice que sí podemos hacerlo. Se le respeta. Si usted no lo quiere hacer, se le respeta. Pero si nosotros queremos hacerlo, porque la Biblia lo presenta, ¿por qué no lo podemos hacer? Léalo. Sed imitadores de mí. Sed imitadores de mí. Así como yo de Cristo. ¿Por qué no dice, no sean imitadores míos? Imiten solamente a Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. Repítalo. Sed imitadores de mí. Aquí está su respuesta. No para que la crea, es para que la sepa. Si no la quiere creer, es un problema suyo. Pero yo solamente le estoy dando una respuesta. Repítalo. Sed imitadores de mí. La Biblia no me prohíbe a mí imitar el ejemplo de los santos, porque ellos imitaron a Cristo. Repítalo y sigue. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y segunda, ya le doy chance. Segunda afirmación que él dijo. Los católicos no tienen el Espíritu Santo. A ver un momentico. Un momentico. Los católicos. Que alce la mano aquel católico presente que está aquí, ¿qué significa el Espíritu Santo dentro de la persona? Que alce la mano y que diga, yo tengo el Espíritu Santo, y que explique por qué dice ¿quién, eso? A ver, ¿quién tiene el Espíritu Santo? Muestre la cámara. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? Entonces. Que explique. Esa persona que alzó, que explique. Una persona nomás. A ver, ya va un momentico. A ver. Escuche algo. Ya va un momentico. Ya va un momentico. A ver. El Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo que tenemos dentro del corazón y recibimos en el bautismo. El Espíritu Santo es el Señor y el dador de vida. Ya va. Hagamos una cosa. Usted que tiene el micrófono, por favor. No le va a entregar el micrófono a nadie hasta que yo no le diga. ¿Sí? Ajá. Porque si no, se nos vuelve una sopa esto. Y no sopa de la sopa de los. ¿De los qué? De los paraguayos. A ver, hay un diálogo entre él y yo. Y él y yo tenemos que dialogar para ver quién está diciendo mentiras. Y punto. No se trata de preguntarle a la gente tal, tal. No. Vamos a hablar aquí. Aquí se trata de que según él, los católicos no tenemos el Espíritu Santo. O sea,
que Dios lo ha delegado a él únicamente y a los suyos para decir, esto tiene el Espíritu Santo y estos no. Aquí nadie tiene el Espíritu Santo hasta que él nos diga que tenemos el Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice, y no él, sino la Biblia, en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16, 3:16, por tanto, no le voy a hablar con palabra mía de yo. ¿Han visto que él ha sacado una cita bíblica? No, porque ellos son cristianos evangélicos bíblicos, pero que no tienen el fundamento bíblico, sino cargan la Biblia debajo del brazo, pero no se fundamentan en ella para decir lo que ellos quieren. Pero yo sí le voy a dar capítulos y versículos para que él no diga que el cura le está hablando con palabras de él y de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Aquí no se trata de que ellos digan que los católicos no tienen el Espíritu Santo. A mí qué me importa que ellos digan eso, eso a mí me tiene sin cuidado. A mí me importa es creer lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ya ellos pueden decir que no. Problema de ellos. Problema de ellos. 1 Corintios capítulo 6 versículo 19. 1 Corintios capítulo 6 versículo 19. Porque la sabiduría no. 1 Corintios capítulo 6 versículo 19. ¿Sí lo está leyendo ahí? O ignoráis que es lo que él ignora, y a mí me da pena que lo ignore, pero hoy ha venido para que un sacerdote se lo explique otra vez. O ignoráis. Él está ignorante de eso. Y yo, como sacerdote del Dios Altísimo, tengo derecho de hacérselo saber. Que lo crea o no lo crea, pregúnteme si me importa. A mí lo que me importa es que él lo oiga y que los católicos lo sepan. Repítalo. O ignoráis. Que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Aunque él diga que nosotros no tenemos el Espíritu Santo, la Biblia nos asegura que sí. Y como la Biblia es palabra de Jesús, y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, significa, háganme caso a mí y no a los protestantes que vienen diciendo que ustedes no tienen el Espíritu Santo. Por algo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si la verdad y la vida fuera este hermano, ustedes estarían condenados. Pero gracias a Dios, él no es Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y yo le creo a Cristo. Ahora sí, dele el micrófono si él tiene algo que decir. Creo que le pregunta a alguien, ¿quién sabe qué es? No, pregúnteme a mí. El templo del Espíritu Santo. Pregúnteme a mí. Sí, le pregunto. Usted contesta todo, por eso le pregunto, que el 80% de las personas no conocen. Pero ellos no conocen nada, si usted, porque no tienen la doctrina. A usted se le habla y da un ejemplo de que somos templo del Espíritu Santo, por supuesto. ¿Verdad? El Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Verdad? Y no tenemos que mancillar nada de eso, pero ellos saben eso. Ya va. Escuche. Queridísimo hermano, ellos lo saben y yo los estoy fortaleciendo en la fe con citas bíblicas, con el respaldo de las escrituras. Y es fácil, y es lo que los protestantes quieren, que yo no forme, que yo no instruya a los católicos para ellos hacer con los católicos lo que les da la gana. ¿Por qué él dice que quiere que ustedes respondan? Él dice, porque es que ellos no saben, usted sí sabe. ¿Qué es lo que ellos quieren? Que el católico siga en la ignorancia, para ellos devorarlos cual lobos a corderos de Cristo. Ahora comprenden cuál es la misión mía con más razón, formarlos a ustedes para que ellos no los engañen. Qué fácil es engañar al que no sabe.
¿Por qué no me engaña a mí? Ve cómo intentó engañarme a mí, que nosotros no teníamos el Espíritu Santo, pero quedó al descubierto, y que el mundo lo sepa, que quedó como un mentiroso. No porque yo le diga mentiroso, la Biblia le mostró que es un mentiroso, que andan asustando todavía a los católicos como nos asustaba papá y mamá. Si usted no se mete a evangélico, le va a salir el coco. Y así andan engañando a los católicos. Si usted no se mete a evangélico, no tendrá el Espíritu Santo, porque no hablan en lenguas, porque no hacen milagros. ¿Por qué? Así andan engañando a la gente. Y Dios nos ha mandado estos hermanos para que ustedes vean y nadie les cuente. Y ustedes escuchen y nadie les cuente que ellos se valen de la ignorancia del católico, del desconocimiento. Y a ellos los engañaron. Ellos no tienen la culpa. Fueron engañados y ellos se engañan. Sigue una cadena. ¿Hasta cuándo? Hasta que los católicos se formen. Y entonces verán, señores, al diablo pasar trabajo. Porque cuando un protestante ve a un católico formado, hasta ahí llega. Al católico formado, repítalo, démele el micrófono al hermano. Dígalo, hermanito, dígalo. Aquellas personas, aquellos hermanos católicos que saben, que conocen la palabra, le aplaudo. A fuerte aplauso para este hermano. Alabado sea el Señor. Gracias a Dios. Miren, hermano, yo quiero que ustedes observen cómo el Espíritu Santo obra. ¿Usted cree que el Espíritu Santo no está obrando por medio de esto, hermano? Sí, Dios obra por medio de este hermano hoy. Obró por medio de este hermano también, que pasó aquí y habló cosas que ustedes vieron, y que decía cosas que era Dios quien nos las manda a decir. Y por medio de ellos, que no son católicos. Porque le pasa lo mismo allá cuando aquel profeta lo mandaron a maldecir a Israel. Y cuando llegó, lo que hizo fue bendecirlo. Porque Dios les mandó que tenía que bendecirlo. Y después le dijeron, le pagamos para que lo maldijera. ¿Por qué lo bendijo? Dios, no sé qué me pasó. Pues a mí me dijeron que tenía que... algo me dijo dentro que lo bendijera. Entonces observe cómo Dios, a través de estos hermanos, es capaz de lanzarle un mensaje. Pero este mensaje yo lo agarro y se lo agradezco en el alma a este hermano. Él dice, aplaudo a los católicos formados. Qué lindas palabras de Dios. Qué lindas palabras de Dios por medio de este hermano. ¿Qué nos está gritando Dios en castellano? Católicos, dejen de ser perezosos y comiencen a formarse. Porque si hasta los hermanos separados aplauden a un católico que esté bien formado, ¿qué no será de Dios? Dios, eso, y que sepan los versículos, que estudien. ¿Qué? ¿Usted no cree que Dios va a aplaudir a también, como este hermano, a los católicos preparados? Claro que sí, porque van a dar razón de su fe, porque no van a ser engañados, porque no van a dejar que engañen a los de su familia. Dios hoy nos ha hablado. Sí, por medio del sacerdote, pero también por medio de estos dos hermanos que han venido con humildad y sencillez, que no vienen por maldad, que vienen porque tienen sed de que se conozca la palabra de Dios, sed de que ustedes y yo seamos asiduos a la palabra de Dios. Porque ellos se salieron de la iglesia católica porque tienen sed de Dios. Y a veces en la iglesia católica, no ustedes, los que no vinieron, estamos haciendo muchas cosas y hemos rechazado la palabra de Dios a un lado. Y hoy Dios nos golpea a través de estos hermanos, diciéndonos que eso no es correcto. Que hasta cuándo vamos a ser católicos perezosos sin estudiar las Sagradas Escrituras. Recuerde lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 11. Que Dios nos grita que ustedes y yo debemos ser mejores que los otros católicos.
¿Y por qué mejores? Vamos a oírlo. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Más nobles tenemos que ser. ¿Por qué? Escuchen, ¿por qué? Pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Por qué fueron más nobles? Repítalo. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Porque recibieron la palabra con toda solicitud, pero no se quedaron ahí. ¿Qué más? ¿Por qué son más nobles? Y ustedes y yo estamos invitados a eso. Escudriñando cada día las Escrituras. Escudriñando cada día. Y eso es lo que Dios nos está gritando a través de este varón que viene a decirnos hoy, que tenemos que escudriñar todos los católicos, todos los días, las Sagradas Escrituras, para ser más nobles que los demás, porque la nobleza nos la da la palabra del Señor cuando usted y yo la tomamos. Y siga. Para ver si estas cosas eran así. Cuando usted y yo estudiamos las Escrituras todos los días, podemos ver si las cosas son así o no. Y escuche lo que viene. Así creyeron muchos de ellos. Otra vez. Así creyeron muchos de ellos. Otra vez. Así que creyeron muchos de ellos. Cuando se escudriña las Escrituras todos los días, ¿cuál es el resultado? La fe. Así creyeron. Así usted y yo vamos a tener una fe firme, que nadie nos va a tambalear, que nadie nos va a engañar, que nadie nos va a confundir. Ustedes no se dan cuenta que yo escudriño las Escrituras y voy a Estados Unidos, y voy a Guatemala, y voy a México, y voy a Paraguay, y voy a Argentina, y voy a Guatemala y a Guatepeor. Lo de Guatemala no estoy diciendo que Guatemala sea peor, no. Guatemala es una cosa y Guatepeor es otra. Guatemala es una manera de decir, no, ya están bravos los guatemaltecos. Entonces, ¿por qué? Porque escudriño las Escrituras y tengo la fe basada en las Sagradas Escrituras. ¿Han visto los videos? Hablo con los hermanos que sean, con el respeto y con el amor, y trato de mostrarles las Escrituras. Y han visto, y si no lo han visto, vean los videos, cómo la palabra de Dios me da autoridad, cómo la palabra de Dios me da lucidez, cómo la palabra de Dios me da claridad, cómo la palabra de Dios me da la fuerza, me da la luz, como dice el Salmo 119, 105. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor, luz en mi sendero. Entonces, hermano, hay que escudriñar las Escrituras. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Ya? Ahora,